Bulle war am Ort und dann bei uns Zeit. Und das ist am Ende das, was ich überweisen muss. Das Haus kann man auch Wut ist kein, Wut ist kein, keine Sache, die man haben muss. Le pusieron todo nuevo, radiadores, y bueno, no es fácil purgar un Porsche, por lo que escucho, además traen un sistema, unos aparatos para purgar el Porsche. Dimos solo una vuelta aquí en IGP, el auto está con problemas de temperatura, se ve que tiene aire en el sistema, así que nada, vamos a, para qué arriesgar hoy que si arranca esto, así que vamos a que quede bien el auto y después salimos al Porsche. Se reanudó en la parte final y ganó finalmente un Porsche 911 en la última hora y media de carrera pasada a Mercedes. Los argentinos muy bien, ganó José Visier con Romanelli, dos alemanes con un Golf, la clase SP4T. Roberto Coco Falcón fue tercero con el Porsche en la clase B6 y Marcos Vázquez, el mejor ubicado en la clasificación general dentro de los 60, que fue séptimo o octavo en su clase. Así que una nueva versión de las 24 de Nürburgring con presencia argentina y viendo tres de las cuatro tripulaciones la bandera cuadros. José, ¿vas a correr en los clásicos también o no? Sí, clásicos con mi amigo chileno
O sea que te volvés a las 24 horas y a los clásicos. Exactamente, a dos carreras para no quedarme con las ganas. Tan lindo esto, bueno. Para divertirse está. Divino, son muy lindos. Vas a fondo por todos lados. Gustavo Hidalgo, ¿todo bien? Todo bien, acá estamos representando a la Argentina. ¿Cuántas corriste ya? Y seis. ¿Seis con esta? ¿Siempre el mismo auto? Siempre el mismo auto. ¿De Frank? Gran Fernando de Frank. ¿Volviste, Yacaré, de vuelta? Sí, estamos acá, impresionante. Está espectacular, la verdad que el día se está poniendo lindísimo. Vamos a clasificar. Así que te agradecemos a vos que estés con nosotros. Dani, ¿todo bien? Todo bien. Vos ya ganaste, así que... Ya ganaste, así que ahora vas a... Tranquilo. La verdad, contento, nuestra cuarta edición consecutiva. Vamos a largar en una hora, estamos largando al de la carrera. Y nada, tranquilo, esperando. Tenemos un trabajo arduo, ya están los programas hechos. Voy en el segundo stint y voy a trabajar mucho a la noche. A la noche voy a hacer de los seis stints nocturnos, hago 3 a 4, depende cómo esté el clima. Así que mi trabajo va a estar puesto a la noche y el final de la carrera, ver cómo llegamos, y también vamos a tener que tener una reserva física para el final. Va a estar peleada, si Dios quiere. Debe ser el único santiagueño en Nürburgring. ¿Contrate alguno? Capaz que sí, no, santiagueño no. Pero bueno, eso esperemos que no sea el último. Eso es, no quiero ser el primero, sino quiero que no sea el último santiagueño. No tan solo que venga a ver, sino que esté aquí en las pistas. Gracias, saludo a toda Argentina. Querido, ¿cómo estamos? Acá, ya falta menos para largar. Qué linda pilcha tenés, hay que decirlo. Te ha mejorado notablemente la imagen. Acá lo tenemos a Pierre Cardin. Made in Córdoba. ¿Hay peperina acá, Richard? No se consigue. Para el próximo año traemos aquí. Hola, Lecha. Una sonrisa para... Muy bien. Alessandro. Alecha. Bueno, lo mismo, Alessandro y Alecha. Estaba buena la cerveza acá. ¿Dónde está Alecha? Allá. Mire lo que encontré acá. Hola. Hola, Flau. Hola, Tano, decía algo. Venía a bailar, Tano. Hola, Nico, ¿cómo es que hago yo? Cuando relato. Verde, que te quiero verde. Vamos. Muy bien.
¿Cómo estamos, flaco? ¿Bien? Registrada, Alberto, que te quiero ver. Está mejor esto que el offshore, flaco, no me digas. Sí, tranquilo, acá, esperando el turno. Falta un rato todavía. ¿Te gustó el golfito? Sí, el auto de verdad es lindísimo de manejar. Tiene mucha potencia. La caja con los paddle shift también es súper amigable. ¿Te lo alinearon? Tal vez un poquito más de freno estaría bueno, pero el auto es lindísimo para ver. Bueno, muy bien. José. Mira, Marcelo carburando, mi más mejor amigo. Acá está, mirá, sí. José. José. Mi mejor amigo español. Corrió tantas veces este auto que ya es el dueño, José. Hay quien la agarre. ¿Eh? Sí, sí, hay quien la agarre. Socio de Frank. Largo por 10. ¿Eh? Largo yo la carrera por ser más viejo. ¿Dormís en lo de Frank? No, no. Por ahora no. Por ahora no. De vuelta, José, bien. Como yo soy el que más vueltas ha dado en este autito, me dieron el honor de largar. Bueno, vamos Valentín todavía. Vamos Valentín. Coco, ¿cómo vamos? ¿Cómo estamos para esta nueva 24 horas? Marce, buenas tardes. ¿Todo bien? Tranquilo acá, esperando que se largue la competencia. ¿Pasó la bronca? No, ayer tenía la pole y en la línea cuando el reloj se puso en cero te lo bajaron. Lo cómico fue que faltaban 2 minutos y miro y estábamos primero, entonces me lo fui a cambiar. Contento porque vuelvo disfrutando y cuando vuelvo me dice Marco, mira, te acaban de bajar el tiempo. Pero bueno, está bien igual, sobre todo para este tipo de carrera que es larga. Pero bueno, tranquilo acá. ¿Cómo se llama la amiga traductora? Traductora de Dolores. Hola. Lola. Hola Lola, ¿cómo hola, estamos? Loli. Loli, sí. Dolores, solo que mi argentino se, me llama. ¿Se porta bien, Coco? Sí, muy bien. Todo muy bien. ¿Y Marco, que habla en santiagueño? Igual. ¿Entendés? Se portan los dos fenómenos conmigo. ¿Contale? ¿Y yo? Muy bien, se portan. Pero vos contale quién habla más, Marcos y yo. Ay, no sé. ¿Quién habla más tiempo? Los dos. No quiere quedar mal, no quiere quedar mal. No quiere decir. Marcelo es periodista de Argentina, de Carburando, en la cual le mandamos encantada. Un saludo para toda la audiencia. Saludo a Argentina desde Alemania, de una española. Mirá. Bueno, Marce, el equipo nos dio la confianza para poder largar, así que bueno, esperemos entregarle el auto a mi compañero en buenas condiciones y la carrera es larga. Wir machen weiter und zwar mit der SP4T. Das Schöne, ein Team am Start gewesen, aber vor allem auch, sie sind in Wertungen. Deshalb dürfen wir sie ehren. Am Start waren sie mit einem VW Golf 5 Airline GTI, 95. Gesamtrang. Und hier sind unsere Klassensieger der SP4T. Für den MSC sind sich am Start José Vizier, Eduardo Romanelli, Benjamin Decius und Achim Ebens. Wir sind international hier. Ich schaue darüber nach rechts und sehe vier so strahlende Gesichter. Guck doch mal, was die.